Ok, este es el video número 466 del curso de proyectos de software. En el video anterior, básicamente utilizamos la sugerencia Ajax para actualizar el estado de un medio de pago. Es este el código. Tomamos el ID, el identificador del medio de pago. Esta impresión la podemos quitar. Iniciamos la visualización del indicador de carga y esta operación asincrónica básicamente se va a comunicar con el servidor. Consulta la ruta medio pago. Aquí se inyecta el contenido del valor de la variable medio pago ID. Y esta es una cadena fija. Listo. Nosotros podemos tomar este fragmento de texto e ir a roads.py y pedirle a Copilot lo siguiente. Ayúdame a generar una operación de ruta tipo put para esta cadena de ruta. Enviamos el prompt. Copilot ahí ya está respondiendo relativamente rápido. Entonces, tomamos este fragmento de código, lo copiamos al portapapeles, control C, y lo podemos pegar ahí donde está el cursor. Perfecto. Coloquémosle protección, requiere de login y es una operación que está habilitada para todos los operarios. Corrijo. Para los propietarios y los administradores. Un operario no puede cambiar el estado de un medio de pago. Esa tarea la realiza un propietario, el propietario del parqueadero o directamente el administrador. Listo, entonces, ¿qué hacemos? Buscamos el medio de pago. Si no existe, pues enviamos un objeto JSON con los mensajes de error, además del estado. Y lo que hacemos, a ver, activo, este es el nombre del atributo, no recuerdo, efectivamente, es activo, modificamos el estado, sí, como tal el valor, invirtiendo el valor de verdad. Si es verdadero, se vuelve false. Y si es false, se vuelve verdadero. Para eso nos sirve el operador lógico de negación, not. Entonces, ¿qué hacemos? Básicamente retornamos un JSON con un mensaje que dice medio de pago activado, desactivado exitosamente, según el valor de verdad de la variable activo de ese atributo del objeto medio pago. Perfecto. Entonces podemos hacer un commit de esto. De estos cambios e indicar aquí operación de ruta para cambiar el estado de un medio de pago. Así de práctico. Así de práctico. Entonces, a ver. Listo. Ya está ahí la operación. Permítanme un segundo. Podríamos probarla a ver qué pasa. Vamos hacia la página, control R, damos clic aquí, registro actualizado. Bueno, no cambió aquí el estado. Presionemos control R. No cambió. No cambió. Inclusive podemos ir, por lo menos aquí en la vista no ha cambiado. Esto no se renderiza. A ver, metámonos aquí a la a la base de datos.
a la base de datos en DB Browser for SQLite a medio de pago control R. Sí cambió. En la base de datos sí hubo cambio. Y aquí se está almacenando un valor numérico. Cero es el equivalente a false, a falso. Es decir, que el medio de pago está inactivo. Uno es todo lo contrario. Es un valor lógico de verdad. Es el equivalente, diría yo, semántico. Tiene el mismo significado. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa si presiono el botón? Listo, dice registro actualizado. El registro fue actualizado de forma satisfactoria. Miremos aquí en la base de datos, se queda 1. Queda efectivo. Ah, falta el código. Ya sé qué pasa. Vayamos aquí al código a mediopago.html. Tan, 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 tan. Bueno, falta agregar el ID. El ID está en esta variable. Intentemos nuevamente hacer aquí el cambio, a ver, control R, el cambio de estado. Modifiquemos este primer registro. Control Shift R. Modifiquemos el medio de pago cuyo ID es 1. Queda de esta manera. Coloquemos aquí el índice 0, 0. Me equivoqué en algo. Podemos directamente utilizar esta variable porque ahí está almacenado el medio de pago, el ID, el ID. Control R. Modificamos. Modificamos. Se ve el cambio. Listo. O sea, ya sí modifica el estado del medio de pago. Está activo. Podemos ir a la base de datos. Aquí está la fila. Control R. Cambiemos el estado. Cero. Lo volvemos a modificar. Control R. Está bien. Ok, en el siguiente video dejaremos este botón de un color distinto cuando esté inactivo el medio de pago. Esa será la operación que realicemos. Un commit para terminar que diga aquí agregación. Podemos dejarlo de esta manera. Modificación satisfactoria. Satisfactoria de un medio de pago. Ok. Hasta la próxima.